Kit. Tell me a little bit about your booth. What's going on with MD Latino? Locura. Here in Brazil for the third year, MD representing worldwide here in Rio de Janeiro, celebrating the Arnold Classic. Y aquí estamos en vivo con la Magdalena Vázquez de Paraguay, altísima reconocimiento de Bikini Fitness internacionalmente. ¿Cómo estás? Súper bien, ansiosa, emocionada, porque vengo de un campeonato y bien. Un tercer lugar, ¿no? Calificación tercer. Así mismo, un tercer lugar en Ohio. Cuestionable, porque te vimos muy bien la tarima. Yo echaba gritos. Eso sí, no te puedo mentir. Yo estaba echando porras para ti. Sí, te escuché, te estaba mirando ahí. Y qué presión, ¿no? Pero no es tu segundo, no es tu tercer, es tu cuarto Arnold, ¿no? Así mismo, y vengo escalando. El primer año que vine, llevé un quinto lugar. El año pasado llevé un tercer lugar acá. Después me fui a Madrid y ahora en Ohio un tercer lugar. Y ahora vengo por el primer puesto. Acumulando puntos. Y ojalá se me dé en serio, porque vengo rimando y usando la frase que ustedes ponen, nunca te des por vencido. Nunca me di por vencida y acá estoy. Y algunos lentes de Versace, ya veo, estamos completamente Versace hoy día. Sí. Por la dieta, hay que disimular. Sí, hay que consentirse un poco, porque la dieta mata, ¿no? Sí. Así mismo, hay que mimarse bastante. Sí. ¿Y cuándo subes? ¿Viernes? Sí, mañana, viernes. Sí, ya llega, ya muy pronto. ¿Y los finales sábado? Sábado a la noche, así que hasta ese momento vamos a estar esperando para comer. Sí, mucha presión, pero hay que comer poquito, ¿no? Poco a poco. Sí, ya aprendí, esas cosas fui aprendiendo también. Sí. Sobre el camino, sí, es un deporte, entre los años el físico también cambia, sí, las dietas cambian, la logística cambia, el calor. Sí, más todavía acá ahora. Sí, hace un poco más calor este año que el año pasado. Sí, el año pasado incluso hubo lluvias y todo, así que... Yeah. A ver, ¿qué sorpresas nos revelas esta semana, Magdalena? Ay, vamos a ver, estoy súper ansiosa, no sé, así estoy. ¿Quién te está asesorando? Pedro Cantero, como siempre, quiero darle las gracias a él porque está ahí conmigo siempre y me apoya y confía en mí. Siempre bajándome la caña cuando yo quiero bajar, entonces... Sí, eso es muy importante, tener a alguien en tu esquina, el apoyo, no únicamente de consejos, pero el apoyo mental, ¿no? Es un amigo estar en tu lado. Así mismo, él me apoya. O sea, esto que nosotros logramos juntos, ¿no? Yo sola jamás iba a lograr. ¿Y quién te está patrocinando? Landerland, Nutrex, Clínica Elie. Quiero agradecerle a todos ellos por la confianza. Y vamos por más, no les voy a defraudar. Ok, excelente. Bueno, te estamos esperando para que subas la tarima mañana con todo el talento de Bikini Fitness que hay. ¿Dónde los lectores de mdlatina.com te pueden seguir en las redes sociales? Sí, Magdalena Vázquez en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados. Magdalena Vázquez. Ahí me van a encontrar. Bueno, hasta la próxima ahí. Un beso a todos los lectores de MD Latino. Chao. Bueno, de nuevo estamos con otra atleta muy reconocida de Bikini Fitness Internacional, ahora de Caracas, Venezuela. Valencia, Venezuela. Valencia, Venezuela, Inés Arcay. ¿Cómo estás? Bien, Kit, muy bien. Perdón por la equivocación. Somos muy pequeños en Venezuela, pero... Pero fuertes, pero donde pisa Venezuela siempre la tierra sí tiembla. Es así, venimos con todo, con ganas, con energía, con fuerza. A darlo todo. Y ya vienes con un ranking mundial después de estar subcampeona de su clase en el campeonato centroamericano y Caribe. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va aquí, con mucha esperanza y fuerza como siempre. Sí, ¿y tú vas a subir entre la clase C y o D de bikini? No lo sé, estoy viendo lo de la estatura acá, como es mi primer Arnold, pero no sé si es la C o la D, pero creo que hasta ahora soy la C.
Sí, yo creo que es que hay más atletas este año. Creo que hicieron el récord por más matrículas del Arnold. Van a ser más de 600 atletas en el Arnold este año. Es un año, una victoria para Sudamérica, el deporte latino, este año del IFBB Internacional. Cuéntenos, ¿qué sorpresas nos tienes para la tarima mañana? Bueno, creo que una nueva rutina con poses diferentes anterior. Sí, claro que sí. Colores diferentes de traje de baño. Siempre me gusta como innovar, sorprender. Vamos a ver qué tal nos va. Sí, ok. Llamar la atención de todo el público. Bueno, vamos a estar echando gritos para ti, seguro. ¿Tienes un saludo en particular que quieres dedicar a tu gente de Venezuela? Bueno, estamos aquí con el corazón. Sé que lo vamos a hacer bien. Sé que somos pocos, pero demasiado fuertes. Y besos a todos los venezolanos, que somos unos guerreros. Excelente. ¿Dónde los lectores de mdlatina.com te pueden seguir en las redes sociales? Inés Real Fit por Instagram. Inés Real Fit en Instagram. Ya escucharon. Hasta la próxima. Bye. Nunca te des por vencido. Chao. Aquí con Isaac Balbi, siempre presentando todos sus Arnolds mundialmente para el Brasil. Isso aí. De novo aqui no Arnold Classic Brasil, né? Aqui eu fui bicampeão 2013-2014. Vou tentar aqui conquistar, manter o título aí. Vamos ver, Isaac, no Pulco. Domingo? Domingo. Domingo, a partir de 10 horas da manhã, venham torcer por mim. Venham torcer por todos, né? Mas domingo estarei aqui no palco dando aquele show na coreografia, apresentando o melhor shape que eu pude. Uma mensagem para o seu público brasileiro. Galera, venha. Vai ser o maior evento possível e eu vou dar aquele show. Pode contar com isso. Isso. People ask what fuels me. They ask why I spend 240 days a year on the road. They say it must be hard to stay away from my family. They ask how I stay in shape being on the road constantly. The answer to all these is one word. Passion. Passion to provide for my family. Passion to make Proceps the number one brand in the world. My name is TJ Humphreys, CEO of Proceps, and I'm an athlete too. Aquí con Kim Gutiérrez, sí, campeona, multicampeona chilena, Mercosur, Sudamericana. ¿No es tu primer Arnold? No, mi segundo Arnold Brasil y mi segundo Arnold Ohio. ¿4 años? ¿En 2 años? En dos años, sí. Corto tiempo, mucha competencia, porque esta chica MD chilena es muy competitiva. Así es, tengo en la sangre las ganas de competir, de mejorar cada vez, y creo que ese es el foco. Llegar cada vez mejor, aunque suene trillado, eso es como el referente para un atleta, en verdad. Porque la tarea es de los jueces decidir, pero uno siempre tiene que tratar de ir mejorando. Escalando, exactamente. ¿Cuántas horas fueron desde Santiago? Como 4, pero no te miento, me costó más venir para acá que para Estados Unidos por un tema del cambio climático. La humedad fue, pero un golpe. Es que la logística sí cuenta muchísimo, muchísimo. Muy bien. ¿Dónde los lectores te pueden seguir en las redes sociales? Me pueden seguir en Kimi Bikini Fitness en Instagram y en Kim Gutiérrez IFBB en Facebook. Y por supuesto pueden revisar las notas que hemos hecho con Kit de MD Latino, así que los invito a seguir esta gran página y nuestra gran odisea aquí por el Arnold Brasil. Bueno, te vamos a ver viernes mañana en la clase C. Sí. Okay. Clase. Son muchos más este año, ¿no? Yo creo que sí, no vi la lista, pero pienso que son más. Sí, más de 600. Va a ser muy interesante, pero sé que tú vas a dar siempre un buen puntaje, a lo mejor medalla de oro. No sé, pero vamos a dar lo mejor, por lo menos mi oro lo voy a poner todo. Es que Kim siempre es peligrosa, siempre. Ay, no sé, vamos a ver. Bueno, excelente, hasta la próxima y... Nunca te des por vencido, chao. Chao. Con el Dr. Fitness Jorge Guerra, Men's Physique Masters. ¿Master? No. No tan Masters, no te crees. Falta todavía. Masters son 40 años, creo, ¿no? No sé, como el más de 35, 40, luego abierto. No, mejor dicho, me abierto. No tan Master nunca. Sí, 33 todavía. Así que todavía no llego a Masters. Sí. Ah, ok, muy bien. ¿Y cómo te sientes para esta competencia? Bien, súper bien. Ánimo arriba. Estamos bien con las comidas. Disfrutando. Así que bien, bastante bien. Preparado para una nueva competencia acá en Brasil. ¿Cuántos vienen de Chile? Como 11, ¿no? Vienen alrededor de 8 o 9 atletas, sí. Menos de 10. Ok, muy bien. Sí. ¿Y cómo está la cultura de Men's Physique y Bodybuilding en Chile ahora? Men's Physique es muy fuerte. Los Men's Physique son los que llevan más gente a los campeonatos.
Lamentablemente hoy en día en los campeonatos tenemos un déficit de bodybuilding, de los culturistas están privilegiando a lo mejor, puede ser competencia fuera o se están preparando para algo a fin de año, pero lamentablemente las últimas competencias hemos tenido una deficiencia bastante grande. Y todo el deporte está creciendo de Chile, no importa que sea CrossFit, Bodybuilding, Men's Physique, Bikini Fitness, Kim Gutiérrez. Claro, Bikini Fitness es uno de los fuertes de Chile, efectivamente el año pasado le fue muy bien acá en el Arnold, creo que se llevaron 4 estatuillas, así que bien, bastante bien. Así que ojalá que mi novia, la Kim, se lleve otra estatuilla este año. ¿Y las expectativas para ti? Para mí es pasarlo bien arriba de la tarima, disfrutar de este nuevo torneo y ojalá quedar dentro de los 10-5 primeros, siempre es el objetivo de todo competidor. Excelente, ¿tienes un saludo para tu público? Sí, un saludo para Chile, para Fit Plus LA, que es mi auspiciador, para toda la gente que sigue a MD por todo Chile, que es mucho. Al Chin, al Luis, me acabo de acordar porque él siempre le gusta el tema del Arnold, le gusta MD. Entonces mandarle un saludo a él, un Men Physique que ha estado un poquito retirado, así que ojalá que vuelva. Así que un saludo para todo, en realidad para todo Chile. Excelente. ¿Dónde la gente te puede seguir en las redes sociales? En mi Facebook, en la página de atleta de Men Physique, Jorge Guerra y FBB. Y en el Instagram, en Dog Fitness Guerra, ese es mi Instagram. Excelente, hasta la próxima y nunca te des por vencido. Chao.